electrolyzed. It's gone, and lonely darkness fills my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation.
buenas y bienvenidos un día más a este mi canal. Soy Tres Ejes y estamos de vuelta en Ark. Vale, comentaros, llevo como media hora jugando, por no decir casi una hora, recopilando con estos estegosaurios, creo que se llamaban. Sí, estegosaurios, narcóticos y estimulantes, con el devorador de mundos, que por cierto ahora os comentaré más cosas, carne. Y estaba yo tan campante comentando y me doy cuenta ahora de que el micrófono lo tenía activado. Y yo, claro, tengo todo esto aquí, tengo esto preparado para hacer sopa de curry porque me voy a ir a la zona nevada y que quería comentar, o sea, a ver, habréis visto ya el vídeo acelerado de que he conseguido un montón de dinosaurios que los tengo en la laguna. Y no solo eso, es que aparte ha fallecido el devorador de mundos. El que veis ahí no es el devorador de mundos, es el hijo del devorador de mundos. Ha sido una muerte bastante trágica, bastante desagradable, bastante dolorosa para mí, sinceramente. Bastante dolorosa. Mira, voy a quitar todo esto, como no voy a hacer ahora nada de esto. Me lo voy a quitar de en medio. Y voy a poner narcótico. Vale, y esto lo puedo dejar. Mira. Esto aquí. Esto tengo así de lleno porque he ido varias veces a la cueva de... Ahora os digo a cuál. Voy a dejar todo esto aquí, de una tacada. Y a ver si funciona esto. Vale, sí, encendiendo sopa de curry. Perfecto. Pues nada, vamos a continuar. Lo único que me hace falta es azul berry. Que aquí tiene que haber a punta pala, ¿veis? Luego se lo devuelvo. Luego voy con un estegosaurio. Y le devuelvo. Puedo meter tres más. Más zanahorias y el maíz que he cogido ya. Bien, pues lo dejamos aquí. Pues nada, la sopa de curry ya se está haciendo. Vamos a venir aquí, vamos a coger todo el narcótico que haya hecho. Y vamos a darle más cañita. Que serán por narcóticos que voy a hacer. Me cago en D. Qué narices. Voy a adelantar. Y me voy a hacer aquí esto. Blin, 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 blin. Voy a llenarme todo lo posible. Y ahora voy dejándolo aquí. Lo bueno de esto es que va rápido. El 95, pum.
Nosotros también podríamos ir haciendo este. Buah, 20, colega. Más esto 27 que tengo, pues un total de 47. Si hemos dicho 20. Me lo voy a ir dejándolo aquí. Y lo que puedo hacer también es ir a mirar lo de la sopa de curry. También me he dejado estimulante. Estimulante, ¿cómo se hacía? Con fósforo. Voy a ir a por un poco de fósforo. Le estoy dando al spin, o sea, para acelerar y no me di cuenta de que está crafteando. Esto es lo que no me hace gracia a mí. Hace falta agua. Vale. Lo que puedo hacer es... Voy a quitar el autocrafting para que no se autocraftee. Ver, ¿qué quería hacer yo? Dejar aquí el rosa. Dejando el rosa. Esto puedo dejarlo ahora aquí. Venía por algo en concreto. Ah, por el fósforo. ¿Tendré fósforo? No tengo ni pizca de fósforo por nada. Fósforo es fácil de conseguir. Porque a estos ya los tengo yo preparados. Este no tiene nada, de maravilla. No tiene nada, pero claro. Porque he estado haciendo cemento. Pero estos dos sí. Claro, estos sí. Este no. Claro. Ya decía yo, digo, pues si he ido por piedras. Este está a reventar. Recogemos todas las piedras que podamos. Las ponemos aquí. A ver, 700 piedras. Conseguir todo esta piedra y luego con la piedra y el carbón haremos el fósforo. Lo único es que no me he fijado si tenía carbón. Es lo único. Voy a ver si tenemos. Mira, ya que estoy, voy a pegarme una paseada rápida para que veáis los nuevos dinosaurios. Tengo dos o tres que van a ser mis favoritos por ahora. Aparte del devorador de mundos. Tengo a Diego. A... Y ya, bueno, no voy a adelantar porque es un nombre ya... No me los he currado mucho. Me gustaría que me dejarais en los comentarios qué nombre os gustaría. Dejar un poquito aquí. Vale. Tengo a Rexxon, que es un res que me lo he encontrado en la nieve. Es una pasada. Tengo a este Rex de aquí. Sinceramente es una verdadera pasada. O sea, buah. Encima con los ojos verdes.
tengo a este. Le puse el nombre de Oliver. A este Argentavi. Es una tía. Entonces le quitamos el Oliver. Opciones, cambiar nombre. Pues no sé. Es un Argentavis X. Es blanco. Tengo a Diego, que es una verdadera pasada. Mierda, no tengo la antorcha. Voy a decirle que venga. Es una verdadera pasada. Voy a ponerlo aquí a la luz. Me lo encontré en las nieves y ¡buah! Tenía miedo de perderlo. Pero verdadero miedo. Siendo un nivel tan flojito y tal, temía por él. Lo compartes. Deja de seguirme. Tengo este. Argentavis. O sea, Argentavis no. Hipogrifo. Le he puesto el nombre de protector de nutrias. Porque se va a quedar aquí. Luego tengo este otro que es rosa. O sea, no lo he pintado yo como. Como el otro. Es rosa, es preciosísimo. Aparte se nota que no lo he pintado yo. Es así de natural, se nota. Y luego tengo este, Yuti. Que daba la casualidad que contenía un yelmo de esos y lo he aprovechado y lo he puesto. Yuti. Me gustaría probarlo, aún no lo he probado. Aunque veáis esto era para tamearlo. O sea, esto era para tamearlo. Y esto porque maté a un pajarito. Voy a subirle la vida porque me interesa que no muera. Vale, pues así se queda la tribu hoy por hoy. Luego, más adelante, me los llevaré con el Quetzal. Y pues si queréis, pues muchos de los que están aquí los están en el vídeo del principio. Como los he tameado. O como me los he encontrado. Muchos animales que había tameado habían fallecido. Y. Pero bueno, así es el juego, ¿no? Vale, voy a mirar el carbón. También tengo tenés, sí, tengo, menos mal. Vale. Voy llevando por aquí. Voy a hacerme fósforo. Teóricamente aquí hay 1000. Piedra, necesito piedra también. Vale, voy a hacer lo de siempre, dejo esta aquí. Me cojo su yelmo. Y necesito agua. Me vengo aquí, mira. Vale, pesa demasiado. Claro, con el yelmo más. Que les digo que me sigan, me van siguiendo, voy rompiendo piedras, se lo voy poniendo a ellos y así va la cosa. Voy a ponerme hasta el tope. Vale, con el carbón era la pólvora.
Son demasiadas cosas que quiero llegar a hacer. Aquí. ¿Que lo gastará todo o qué? Sí, lo ha gastado todo. Vale, voy cogiendo esto, todo esto. Voy a hacer pólvora. Vale, la sopa de curry, si lo meto en la nevera, aguanta más tiempo. Son 4 horas. Si lo meto en la nevera, guau, 19 horas de maravilla. Para arriba, luego cojo los estimulantes. Voy dejándolos aquí mientras. Sea, el narcótico y luego los estimulantes. A ver, qué más cositas, más cositas, más cositas. Me jode que yo ya bastante tiempo estaba con este explicando. Había vuelto a la base a coger los otros estegos y me había venido para acá para hacer todo esto. Y luego con el espinosaurio he ido, pues, matando todo lo que me pillaba por el camino. Me vengo para aquí. Me vengo aquí, cojo esto. Porque piedras tengo para un rato. Voy llevándome la pólvora. El agua. El agua, el agua, el agua. Ya se aprovecho y bebo un poquito. Vale, tengo más agua. Lo único es que habrá que quitar algo de aquí. Encendemos y le damos a esto. Tenemos más agua. Vale, vamos a recuperar todo. Vamos a quitar otro y vamos a poner este. Ya tiene agua por doquier.
Dejamos todos los consumibles aquí dentro. La pólvora la dejamos en su sitio. Luego ya fuera de cámaras haré más balas. Tengo un arsenal brutal arriba, pero vamos. Entre balas de francotirador y de ametralladora, va. La que puedo liar. Vale, tú ya estás al tope. Joder, pues para seguirme llevo al rato ahí parado, ¿eh? Bueno, sí, sígueme. Te vas a venir aquí. Vale. Y parar todos. Tú eres hembra. Tú eres macho. Bueno, pues habilitamos apareamiento. Y a ti también. De maravilla. Sígueme. El narcótico. Subirle peso. Venga. Dale, el niño como se lo pasa bien. Vale, hay aquí de sobra de piedras. Bien. Y le damos aquí cañita. A ver. Se me está haciendo de noche y no tengo la antorcha. Muy probablemente. A ver, no lo sé a ciencia cierta. Estoy hablando. Ah, joder. Estoy hablándolo. Para estas fechas que vosotros estéis viendo esto, más seguro es que ya haya empezado a grabar con un grupo de chavales que he conocido. Bastante majos y agradables, sinceramente. Joder, macho. Aquí quieto. Voy a pillar narcóticos que sé que tú tienes. Vale. Sé que esto es un poco aburrido, lo siento mucho, de verdad. No es mi intención. Los narcóticos ya están servidos.
¿De dónde conseguí yo la gasolina? ¿De dónde me lo he llevado? A ver. ¿Me lo he llevado de aquí? No. ¿De aquí? Pues sí. Vamos a por más narcóticos. Mira cómo sube. Fósforo tenemos. Vamos tú que tú tienes estimulantes. Si te puedo pillar, claro. Vamos a pillar unos cuantos estimulantes. Y nada, a esperar. Voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Y voy a volver cuando ya esté todo esto terminado. Así que ahora vuelvo. No tarda nada. Un segundito. Vale. Después de un buen rato. Pero un buen rato. O sea, literalmente un buen rato. Ya tengo bastante narcóticos. Que por cierto, 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 cierto. ¿Tengo narcótico aquí? Voy a pillarme unos cuantos del rosa, que también he estado haciendo del rosa, que aunque no sea tan potente, hace mucho. Voy a pillarme tres, venga. No pesa mucho. Voy a pillarme tres. Vamos a ver. Coño, que la puerta está allí. Tengo que hacerme otro recinto para los herbívoros. Y mi objetivo es ir hacia aquella dirección. A ver si encuentro alguno que me interese, pues lo tamearé y lo enviaré a la segunda base. Tengo que hacerme una tercera base para ir pasándome de un lado a otro y no tener que ir todo el rato aquí a la laguna. Toma por culo. No sé qué me he cargado. No lo he visto. Pero toma por culo. Venga, otro.
Me gustaría pillar un castor. Tengo que mirar dónde pueden spawnear. Y me pillo un castor. Vale, voy a subir el peso. Digas que sí, hijo mío. Ese es bonito, pero no, paso. Hacerse aquí una pequeña base no estaría tan mal, en verdad, ¿eh? Vale, es por allí. De noche voy a ponerme esto porque no veo ni tres en un burro. Vale, no viene nada a atacarme. Uy, bo. Y este pedazo de bicho. ¡Hola! ¡Qué guapada! Ay, esto los he visto, pero que solo dura un par de días tameado. Un titanosaurus. Una verdadera preciosidad. Mira. Otro espino. Y que acabo de ver una cosa. ¿Dónde estás, cajita? Ahí. Vale, perfecto. Mira, qué chulo. También he de comentaros, a ver, que sin querer, estando con uno, me mostró el de compi. Este, me mostraron este. Este no lo había enseñado aún. Vale. Vamos a subirle fuerza. Y luego voy a subirle velocidad. Para que vaya algo más rapidillo. Aunque fijándome ya va bastante rápido, ¿eh? Esa motico guapa. Vale, me lo llevo. Y me lo llevo. No sé si tengo esta montura.
ya estamos cerca de la nieve. One moment. Yo había muteado Google. No entiendo. No entiendo, yo lo había muteado. Si vuelve a sonar, pues me lo cierro y ya está. Vale, estamos en la zona helada. Así que va siendo momento de cambiarnos de ropa. Y me faltan las piernas. Piernas, piernas, piernas. Aquí. Vale, intercambiamos todo esto. Y vamos a mirar a ver aquí qué tiene este. Vale. A ver qué hay aquí. No, no me interesas. No me interesas. Pero posiblemente vosotros sí. Un lobo gigante. Hace tiempo que no veo un lobo gigante. Oh, esos sí que me interesan a mí. Oh. A ver qué color tienes. Se lo han cargado, pero bueno. Hay otro aquí. ¿Qué es eso? Me lo he cargado yo. Tengo demasiado poder. Que es una especie de la familia del jabalí o algo. Tabis, voy a subirle fuerza, no, salud. El argentavis también tiene un color bonito este, ¿eh? Allí estoy viendo animales. Me interesa un montón el mamut. Mamut y alguno más de por aquí. A ver, este tiene colores bonitos o qué. No. Mira, es un hipogrifo ártico. Me he cargado a que hubiera podido llegar a ser mi hipogrifo ártico. No, ya tengo uno. Creo que tengo uno. De esto sí que tengo uno. Pasar. Por allí un mamut. ¡Mamut! Ya te he encontrado, cabrito.
Te he encontrado, cabrito. Si no fuera por este mod, no te hubiera visto ni de coña. Hostias, y vegetación que te doy. ¿Qué coño te doy yo de vegetación? ¿De dónde lo saco? Vale, a dormir se haya dicho. Me saco yo ahora aquí. Vale. Estas no, pero estas sí. Estas también. Y se lo voy a enchuflar ahora mismo. Vale, está haciendo el efecto. Tenemos un pequeño mamut. Tenemos un pequeño mamut. Este es el día en el que cazamos a nuestro mamut. Y luego pues tocará buscar para montura de mamut. Ver si pasa rápido el tiempo. Y se nos hace de día. Cristal. Que llevo demasiado peso ahora mismo. Pero interesante que haya aquí cristal, ¿eh? Mira qué raro, me ha dado una flor. Cosa rara, cosa que no suele dar muchas veces si lo recoges a mano. Es cristal, pero este cristal es como negro, ¿no? Ah, no. Era por la luz. Yo sabía yo que cualquier hierba me da. Lo único que hay que buscarle el punto. Un 27% tameado. Nada, cuenta de qué nivel eres. Vale, me voy a deshacer tanto de esto, 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 esto y esto. Y voy a comerme una de estas. Una sopita de curry para estar calentito y que no me baje la vida.
Quita. Que te quite, bicho. Está allí. Vale, vamos dándole más. Yo creo que con esto tiene más que suficiente. Creo yo. Voy a observar un poco a ver cómo se plantea las circunstancias. Uf, un dientes de sable. Me molas. Me molas, pero muchísimo. A ver si puedo traerlo hasta aquí y domesticarlo. Vale, ya me ha visto. Ya me ha visto, yo preparando el arpón. Vale, ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene. Que yo quiero llegar hasta aquí. Eso es. Ahí te quería ver yo. La carne mejorada mejor primero. Y luego esta. Vamos a meterle esto aquí a mansalva. Ale, ya está más que servido, hijo mío. A este le queda un ratito. O sea, que yo es otro dientes de sable. No, no le alcanzo. Lo más probable es que se me mueran los dos dientes de sable. Si cazo este. O sea, si le obligo a venir conmigo, más probable es que mueran. Ahí te he dado. Vale, ahí viene. Que son preciosos los dientes de sable. Blancos. Buah. Este es atigrado, por así decirlo. Y este es más lo contrario de ese. Además, es todo lo contrario. Un Carnotauro. ¿Tendrá algún color especial? Si tiene algún color especial, yo me lo llevo, ¿eh? ¿Eso qué es? Es un lobo. No sé yo si tiene algún color especial o no, ¿eh? A mí no me está llamando mucho la atención.
Hostia, un puñetero hipogrifo. Nada, que no voy a conseguir lo que yo quiero. Que es atraerle la atención para que vengan a por mí. Mira, ese ya está tameado. Este le queda poquito. Te voy a poner. Dientecillos. Hostia, me la ha dejado tocado, ¿eh? Hijo de la gran puta. ¿Me la ha matado? ¿Será cabrón? ¿Me la has matado? ¿Serás cabrón? Nada, ¿a ti qué te queda? A ver, dame la carne mejorada. No me jodas. Ahora estos putos bichos. Mierda. Toma por culo. Que se os peten el ojete, cabrones. Joder, macho. Así que me anda. Vamos a inspeccionar un poco por esta zona, a ver qué hay. Los animales dan mucho por culo, ¿eh? Y yo quiero una cabrita. Y yo quiero una cabrita. Joder, cómo mola, tío. Tú la dejas en paz. Pasando. ¿Y este dientes de sable? No. No me interesas. Vamos a ir por esta zona a ver qué encontramos. Una manada de mamuts. Buah, perfecto. Me quito el carnotauro de en medio. Toma por culo el lobo.
Vale, sabéis que me voy a tener que... Para que me dejen tranquilo, me voy a ocupar de estos. Vale, tengo aquí un mamut de nivel 2 y este, el primero nivel 8, vamos. Volando. ¿A que no he pillado carne cocinada? No. Un segundito. Ya estoy, perdonad la molestia. A ver. ¿Lo he crafteado? Sí. Esto me lo pongo aquí. Este me lo pongo aquí. Me pongo esto. Todo esto. Y a cocinar. ¿Qué tenía este? Coño, mira. Me llevo esto. Esto me lo voy a comer yo ahora. Y esto. Lo demás puedo desecharlo. Voy a ir recolectando mientras. Mira, a estos. ¿Dónde está el otro? Aquí. Tú tienes carne, ¿verdad? Tienes carne. Y tú, vamos, de sobra. Vamos a subir un poquito de velocidad. A ti de vida. Mierda. Tú te vas a encargar de llevarte. Mira, esto lo pongo aquí. Te vas a encargar de llevar esto, esto. Y esto, esto también. Esto vamos a desecharlo. Vamos a pillar algo de carne. Que si no,
Me las veo putas. Vale, esto va a hacer bastante. Al menos hasta que pueda terminar de cocinarlo todo. ¿Y por qué no puedo coger las hierbas? Normal. Ahora estas, ¿veis? Ya decía yo. Vamos a empezar a tamear este. Es un ciervo. Aquí crece muy poquita hierba para tamear un mamut. Uf, nos la vamos a ver jodidos. Vale, este aún aguanta con lo que tiene. Estas son las semillas que acabo de tirar. Voy a ver cerca de los árboles. Oigo lobos demasiado cerca. Zámpatelo. Voy a por agua. Pensaba que era un Rex. Voy a por agua, seré cazurro. Mierda. Teniendo yo cantimploras. Mira, ahí hay otro mamut. El vídeo este va a ser bastante largo. No. Mierda. Vale, me he cansado. Pregunta es, no puedo subir por ahí, ¿verdad? Y por aquí tampoco, coño de cristal que hay aquí. Madre mía. A falta de cuevas, bueno, vente a la nieve. Coño, garra de Argentavis, tío. Que eso me viene de puta madre. Vale, me voy a quedar pronto sin comida, así que vamos a coger estas de aquí. Bien.
vamos a darle estos narcóticos. Bien, perfecto. Seguro, pero segurísimo que la fecha que veíais esto también, aparte de que estoy planeando hoy por hoy, no cuando veáis esto, sino hoy por hoy, para mí, es el cómo grabarlo con unos chicos que acabo de conocer por un directo. Uno de ellos bastante, bastante agradable, bastante majo. También habré empezado las clases, así que se va a ver un poco diezmada, un poco reducido el tema de subir vídeos al canal. Intentaré que no, lo intentaré, porque joder, me gusta subir, me gusta entretener. Si una persona ya ve un vídeo y se entretiene y pasa una tarde agradable y se le hace más ameno el día, joder, yo he conseguido mi objetivo. ¿Que no? Pues bueno, algún día a lo mejor alguien diga, hostia, voy a mirar. O si no, yo mismo, copón, para recordar algo. Mis tiempos mozos. Pero sí, me gustaría seguir grabando. Buah, colmillo blanco te voy a llamar yo a ti. Qué lástima que vayas a morir tan pronto. Vale, tú ya casi estás. No, 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 no. Me cago en... Oigo la jauría de lobos demasiado cerca y no me está haciendo ni pizca de gracia. Mato a la argentavis básicamente por las patas, que si no, ni eso. Patito esto. Esto lo tiro. Esto como va de comida. Vale. Vamos a meterle un poco más. Vamos a tirar estos dos. Por ahora no he utilizado ningún narcótico. Tan cerca. No me he fijado, la cantimplora no se congelan estando aquí. Esto tendrá, lógicamente, daño por caída. Ah, pues no. Ah, se acercarán al agua y este saltará seguro, ¿no? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el de la película de Ice Age. Si no lo pongo, cuando...
Cuando lo sepa, o sea, luego lo buscaré y lo pondré, pero a este le voy a llamar Colmillo Blanco. ¿Tú eres macho? ¿Tú eres hembra? ¡Buah! Pues ya está. Cruce. Ya está. Asegurado. Asegurado el cruce. Colmillo, colnillo. Es que no me acuerdo cómo se escribe. Espera. Joder, que no me acuerde yo cómo se escribe colmillo. Manda huevos. Pero tardo menos yéndome aquí. A ver. Madre mía, también esto va. Vamos. Hora punta. Sí, vale, sí, lo estoy escribiendo bien. Colmillo blanco. Level 2. Ey, 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 ey. Pues gente, creo que lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Ya he conseguido uno de los objetivos del vídeo de hoy, que era conseguir un mamut. He hecho bastantes narcóticos, he hecho bastantes balas. Me estoy preparando para hacer las dos siguientes cuevas e ir a por la araña. Se viene, ¿eh? Se avecina, vamos, se va a liar un pofostio que da gusto. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente episodio. Así que hasta luego. Chao, 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 chao.